autoridades, juez de paz, cronista oficial de la villa, pregonera, doña Juana Checa Morcillo, presentadora, doña Ana Utrera Cano, sabiotenio y sabiotenia, vecinos de nuestra comarca, sed todos bienvenidos a este acto protocolario que va a dar la salida a la feria y fiesta 2016 de nuestra preciosa villa. Con este acto comenzamos la fiesta en honor a nuestro patrón, pero me vais a permitir que también cerramos un mes de agosto intenso de actividades culturales, de actividades deportivas, de actividades de ocio, gracias principalmente al tejido asociativo de la localidad, a las hermandades y cofradías y a todos los sabiotenios que participan y colaboran para que Sabiote vaya ocupando el lugar que se merece dentro de la provincia de Jaén. Actos muy importantes que se han desarrollado en el mes de agosto en el ámbito deportivo, como la Maratón Provincial de Fútbol Sala, la Carrera Popular, actividades con los niños en la piscina municipal, acontecimientos de ocio como el tributo de anoche a Manolo Escobar y a Rafael, que casi rondaron las 1000 personas, y el acontecimiento cultural más importante de la provincia de Jaén, que se celebró el pasado 18 de agosto en la Plaza de los Toros con la representación de la Zarzuela. No tuve la oportunidad de estar presente por el nuevo nacimiento de mi hijo y desde aquí quiero felicitar a casi los 200 participantes que a lo largo de los últimos meses han trabajado para que esta actividad cultural sea un referente en nuestra provincia, principalmente a la Asociación Musical Silverio Campos, que siempre está presente en todos los actos municipales, y a doña Isabelina Cejudo, porque yo creo que es digna merecedora de este reconocimiento de su alcalde y del pueblo de Sabiote. Con el trabajo de todos estamos haciendo que no solo en temporada de verano, sino también en temporada de invierno, la actividad en nuestra localidad sea intensa, gracias, como decía anteriormente, a la gran participación de la sociedad sabioteña. Y eso está haciendo que Sabiote sea un pueblo vivo, que Sabiote vaya ocupando en nuestra comarca y en nuestra provincia un punto importante. Feria y fiesta en honor a nuestro patrón San Ginés de la Jara, que en este año conmemoramos todos los sabiotenios su 475 aniversario de su canonización, motivo por el cual el pasado día 15 de agosto recibió por primera vez en nuestra historia la llave de la muy leal villa de Sabiote, un acontecimiento histórico y multitudinario. Quiero empezar también con el deseo de que estas fiestas sean las fiestas de todos y de todas, de las asociaciones, de las hermandades, de las cofradías, de nuestros mayores, de los niños, que todos tengamos cabida y que todos lo pasemos fenomenal. Todos somos protagonistas y las fiestas las hacemos grande entre todos, porque así también, aunque no nos lo creamos, construimos el pueblo, nuestro pueblo. Mi agradecimiento también a la Comisión de Fiestas, al concejal don Antonio Juan Cano y a todas las personas que trabajan y colaboran con él por el esfuerzo y el cariño que han puesto en estos últimos meses para organizar unas fiestas cargadas de actividades para todos los gustos y para todas las edades. A pesar de que tenemos grandes dificultades, Sabiote tiene grandes retos de presente y de futuro. Proyectos como la musealización de nuestro castillo, recuperación de nuestro conjunto amurallado, recuperación de nuestro barrio del Albecín, van a permitir consolidar nuestra milenaria villa como destino turístico de la provincia de Jaén y van a poner las cosas muy difíciles a las ciudades Patrimonio de la Humanidad, Úbeda y Baeza, para que nuestra villa más pronto que tarde sea incluida en esa catalogación que tanto se merece y de que siempre tenía que haber formado parte. Este trabajo está permitiendo que casi 3000 personas hayan visitado nuestra villa en el mes de julio y agosto, pasando por las puertas de nuestro castillo y visitando nuestro conjunto amurallado. Abramos de par en par las puertas de nuestro pueblo a todo el que quiera disfrutar de la fiesta,
que nadie se sienta excluido, mayores y pequeños, en familia, en hermandad, en pareja o solo, de aquí o de allá. Me siento orgulloso de la imagen tan positiva que se tiene de Sabiote más allá de nuestro pueblo. Amigos y amigas, dar rienda suelta a la alegría, romper los formulismos cotidianos, que las fiestas son pocos días y hay que aprovechar cada minuto. Y quiero también, como no, felicitar la aceptación de nuestra pregonera, doña Juana Checa Morcillo, por su valentía de estar aquí esta noche con todos nosotros y ser la artífice de esta fiesta en honor a nuestro patrón en este año 2016. No es fácil ser la pregonera y dirigir unas palabras a todos los sabioteños en nuestras fiestas mayores, pero estoy convencido que su amor a Sabiote, su gran preparación, nos va a presentar un pregón que nos va a abrir el sabor de boca para que todos nos sintamos en estos 5 días, al menos que hagamos un pequeño paréntesis y disfrutemos de todas las actividades que con tanto cariño se han preparado para todos los sabioteños y para todas las sabioterías. Muchísimas gracias, Juana, por aceptar este nuevo reto en tu vida, porque eres una persona valiente y yo sé de que estás orgullosa de poder dirigirte a todos los sabioteños. En fin, es tiempo, paisanos y paisanas, de verbena, de feria de día, de espectáculos, de bailes de madrugada, de comida entre amigos y de recorridos por el ferial. Disfrutemos de nuestro pueblo porque los sabioteños y las sabioteñas nos lo merecemos. ¡Viva San Ginés y viva Sabiote! A todos y a todas. Es para mí un honor presentar a la pregonera de la Feria y Fiesta de Sabiote 2016. Primero, por la calidad humana de la persona que presento. Y segundo, por la amistad que me une a ella. Es Juana Checa, hija de los tenderos sabioteños Águeda y Diego Checa. Su popular profesión, la popular profesión de sus padres y su carácter abierto fue la combinación perfecta para que, desde niña, tomara contacto con muchas familias sabioteñas, de las que Juana era y es todavía capaz de identificar a la mayoría de sus miembros. Pero también pasó a la inversa, y ella es bien conocida en Sabiote. Vive desde hace 29 años en Córdoba, donde formó una familia y donde trabaja desde entonces en la enseñanza. A pesar de llevar tantos años fuera, su vínculo con Sabiote sigue intacto. Se deja caer por aquí siempre que puede, porque ella, de Sabiote, le gusta hasta el aire. Juana tiene una increíble capacidad para relacionarse y empatizar con la gente. Lo hace con respeto, espontaneidad y gracia. Sabe poner en valor el lado bueno de las personas que se le acercan y busca en ellas su esencia. Eso explica que sea tan grato estar con ella. Caminar a su lado por nuestras calles es un no llegar. Es, como decimos en Sabiote, el camino de los borrachuelos. Aquí, entre nosotros, no le faltan ni le faltarán amigos. Conoce, vive y disfruta nuestras fiestas, tradiciones y costumbres, pero también está abierta y valora los cambios y novedades. Desde joven le han atraído iniciativas de apoyo y promoción de la cultura en Sabiote, de ahí su participación activa hace más de 30 años en la Asociación Cultural Salaria, con actividades de recuperación del patrimonio artístico, con el castillo como símbolo, y la representación teatral del auto de los Reyes Magos, una antigua tradición que llevaba años interrumpida, entre otras muchas actividades desarrolladas. No conozco mejor embajadora para Sabiote, allá por donde vaya y persona con la que se encuentre. Es de agradecer que lleve a Sabiote en el corazón, con orgullo y entusiasmo. Y sin más dilación, doy paso a Juana y a su pregón. Adelante, Juana. Amigos, familiares, Corporación Municipal, señor alcalde, buenas noches y bienvenidos. Un saludo cariñoso para los que, sin ser sabioteños, por una razón o por otra, estáis aquí en esta preciosa plaza esta noche. Y un recuerdo entrañable para todos aquellos que, deseando compartir con nosotros estos días,
las circunstancias no se lo han permitido, pero que a buen seguro lo estarán añorando. ¿Cómo no? Un recuerdo especial para los que han dejado la silla para siempre y particularmente para dos grandísimas personas a las que adoro, a las que le debo la vida y todo lo que soy, y que estoy segura, este día tan especial para mí será de satisfacción y orgullo para ellos allí en el cielo en el que tanto han confiado. Comprenderéis a quién me estoy refiriendo, a mis padres, Diego y Águeda, y a los que, con vuestro permiso, voy a dedicar las palabras de este acto. Cuando recién estrenadas mis vacaciones y de compras con mi hija Emilia, recibo una llamada de teléfono de Antonio, concejal de la Comisión de Fiestas, para comunicarme la decisión de esta de proponerme como pregonera de la fiesta, me quedé absolutamente sorprendida y las piernas me empezaron a temblar. Confieso que no acepté de inmediato, sino que le pedí unos días para pensarlo. Eso sí, ahí se acabaron las compras y, como os digo, ligeramente temblorosa, junto a mi hija, regresé a casa. Sentía cierto desasosiego e intranquilidad, mezcla de susto y felicidad. Sentía que la propuesta era un auténtico privilegio, pero yo estaba bloqueada. Benditos días hasta que lo decidí. El choque de sentimientos fue tremendo. Por un lado pensaba, Juana, si aceptas, tú sabes la responsabilidad que asumes. Menudo trance vas a pasar. Además, ¿tú quién eres? ¿Qué vas a ser capaz de decir? ¿Cómo lo vas a enfocar? Y aún dudaba más cuando por mi mente pasaban todos los pregoneros que me han precedido y que desde la admiración, la intelectualidad, el humor y la emoción, con tanta maestría y acierto, han elogiado a nuestro pueblo y a nuestra feria, y a los cuales desde aquí les manifiesto mi más profundo reconocimiento y respeto. Pero, por otro lado, una vocecilla interior me insistía, ¿Cuándo vas a tener una oportunidad como esta para proclamar a los cuatro vientos las bondades y las bellezas de ese lugar que tanto amas? Acéptalo, encomiéndate al patrón y confía que junto a él tu corazón te guiará. Y aquí estoy, para pregonar la Feria y Fiesta 2016, en honor a nuestro santo patrón, San Ginés de la Jara. Emocionada, nerviosa y, como podéis observar, un poquito limitada. En esta singular y recoleta plaza, predilecta para mí y a la que me siento tan vinculada, en ella, de la mano de mi abuelo Alfonso, tomé mis primeros buñuelos, en el puesto que tenía, creo recordar, Carlote, justo a la entrada a la izquierda. Aquí, en la época de juventud, sobre un escenario intentábamos hacer teatro como una actividad más entre las programadas dentro de las semanas culturales que se organizaban desde Salaria Asociación de Arte y Cultura. Digo intentábamos porque era pura voluntariedad, pues la formación, los conocimientos y los medios que teníamos eran escasos. Aunque por encima de todo estaban las ganas de trabajar, de hacer para y por el pueblo. Y aquí, desde hace más o menos una década, tienen su vivienda dos amigos muy queridos, por lo que las tertulias y reuniones se han sucedido con frecuencia, tanto dentro de la casa como fuera en la plaza. No quiero continuar sin manifestar a la Comisión de Fiestas y a su alcalde en la cabeza que me siento inmensamente agradecida por la deferencia que han tenido hacia mí, como persona y como mujer, al haberme elegido pregonera de la Feria 2016, que es un honor y un regalo para mí, a todas luces inmerecido, pues no considero poseer mérito alguno, salvo la pasión que me inspira Sabiote. Desde el cariño más íntimo, agradezco asimismo las palabras que me ha dedicado Ana, compañera, amiga y confidente, pintada del afecto y amistad que comenzamos de niña y que se ha ido acrecentando con los años, aunque alejada de toda objetividad. Gracias, Ana, gracias. Y, por supuesto, agradecida también a vosotros, los que me acompañáis esta noche. No sé si estaré a la altura de lo que vosotros os merecéis. Espero vuestra comprensión. Pero lo que sí os puedo asegurar es que cada palabra y cada frase
brotan del fondo de mi alma. Soy y me siento sayoteña por los cuatro costados. En esta tierra nací, me crié, tengo parte de mi familia a la que tanto quiero y los rasgos y valores que conforman mi carácter y mi personalidad, en buena parte los adquirí en ella. Hay un refrán que dice, uno no es de donde nace, sino de donde pase. Yo en este caso difiero del dicho. Es cierto que la ciudad donde vivo, Córdoba, es muy bonita, monumental y digna de admiración. Allí han nacido mis queridísimos hijos, Pablo y Emilia. Tengo un trabajo que me encanta, unos compañeros formidables, unos amigos que no merezco y una familia política que ya no lo es, pero que lo sigue siendo, que me acoge y me quiere. En definitiva, una ciudad donde estoy plenamente integrada. Más el regocijo y la sensación de alegría interna que noto cada vez que vuelvo, conforme me voy acercando a Sayote, no es que sea inigualable, es que no se repite en ningún otro lugar. Sayoteño, amigo, estoy enamorada de Sayote. Mi pueblo, mi vida, la muy noble y leal villa de Sayote, como me gusta contestar cuando se me pregunta de dónde soy. ¿Por qué la amo? Lo vais a entender. Y muchos de vosotros, incluso os vais a identificar. Amo a mi pueblo por sus amaneceres y por sus atardeceres, por sus buenos días, por sus adioses, por sus cómo estás, por sus costumbres, por sus tradiciones, por el aire que en las mañanas de invierno, camino de la escuela de mi querida doña Celia, al volver la esquina de Gabriel Barrio Nuevo, Gabrielillo para entendernos, cortaba mi cara para sufrimiento de mi madre, pero que para mí era una caricia que inundaba mi alma de sueños y esperanza. Ese aire rico y suave que embriaga las noches de verano hasta hacerte creer que no existe otro lugar mejor y más maravilloso. Por sus veráis y sus benditos, por su luz y su aroma, por su patrimonio histórico-artístico y desde luego por vosotros. Personas llanas, amables, sencillas, trabajadoras, naturales y acogedoras, que hacéis que los que os visitan y os conocen por primera vez no puedan dejar de pensar lo impresionantes que sois. Y que para los que como yo estamos con el cuerpo fuera y el corazón dentro, cada encuentro sea como si el tiempo no hubiera transcurrido. Porque dais lo mejor de vosotros mismos en cada una de las ideas y proyectos que ponéis en práctica para crecer personal y socialmente y por ende para engrandecer a nuestro pueblo. Fiestas y tradiciones como la Navidad con sus misas de jornada, su aguinaldo y esa admirable Belén artesanal que hace las delicias de niños y mayores, San Antón y sus cigarros de matalahúva, la Candelaria y sus tortas salpicadas de confites delicadamente preparadas en sus cestitas de mimbre, adornadas con lazo y romero, listas para bendecir, el carnaval y sus máscaras, la Semana Santa y sus solemnes procesiones. Mención especial para mi Santísimo Cristo de la Expiración y Nuestra Señora de la Esperanza. El Día de la Estrella, Día de Nuestra Señora y Patrona, la Virgen de la Estrella, bella donde la haya, con sus mayos y la hermosura del Rosario de la Aurora, las recientes fiestas del Medievo y la implicación en ellas de un pueblo entero, San Isidro y sus carrozas, Santa Rita y algunas más que se me habrán quedado en el tintero, que se mantienen gracias a vosotros. Vuestro trabajo, colaboración, desvelo y esfuerzo son el agua y el alimento que las mantienen vivas, propiciando espacios de encuentro para goce y disfrute de los que aquí vivís y que hacen que los que residimos fuera preparemos prestos la maleta siempre que nuestras obligaciones no lo permiten. No desfallezcáis, continuad. Soy consciente que muchas de ellas han cambiado, es normal, la sociedad y las personas evolucionan. Y eso es positivo, pero sin perder de vista que el progreso no suponga perder lo tradicional y lo bueno y permita conservar los valores más arraigados de nuestras costumbres. Calles, plazas y rincones cargadas de recuerdos que hoy me invitan al caminar pausado, al paseo reposado, a recrearme en la contemplación de casonas y portadas, y que ayer fueron escenario de juegos infantiles,
Así me recuerdo en Ramón y Cajal, Capitán Cortés, el Arrabal Alto, Tuaria Pineda, la plazoleta de Soto y Blas Collato. Escenario de risa, de paseo apresurado, de charlas sobre la amistad y el amor, de conversaciones para arreglar el mundo, de actividades y de algún que otro idilio juvenil. Y me veo en la Plaza de la Santa Cruz, en el Paseo, en la calle San Ginés, la Plaza de las Chinas, la calle San Miguel o el Santo. Merienda en la Corregidora, paseo en bicicleta a Torremocha, amanecer en la Puerta de la Canal y atardeceres paseando por el Albaicín me muestran un pasado y un presente inolvidable que guardo como un tesoro. Las perlas de la villa. Me refiero a la iglesia de San Pedro, al castillo y al convento. Que los miro, los remiro y los vuelvo a mirar. Y cada vez los redescubro. Y cada día los veo más grandiosos. Y cada vez me enorgullecen más. Con cada uno de ellos he tenido estrecha relación. En la parroquia, además de mi práctica habitual, he vivido las celebraciones más importantes y felices de mi vida, como también las menos felices, pero que son de ley natural, y no por eso menos importantes para mí. Con el castillo y el convento entré en contacto directo y con detenimiento cuando sus moradores eran los escombros, el polvo, las telarañas y las malas hierbas. Era el tiempo en que Salaria, para realizar actividades lúdico-culturales, decidió adecentar algunas de sus estancias, concretamente la entrada y el patio en el convento y dos salas en el castillo. Entonces, de forma altruista, llenos de ilusión, de entusiasmo y de interés por lo nuestro, nos hartamos de trabajar. Tiramos escombros, desbrozamos, raspamos, blanqueamos, barrimos, fregamos y untamos de nogalina todo lo que hubo que untar, hasta conseguir el adecentamiento deseado. Os podéis imaginar, la satisfacción fue enorme. Así que ahora, cuando ya restaurados, revalorizados y puestos en valor, los visito, los recorro y los contemplo, me estremezco de satisfacción y orgullo y me reafirmo en el orgullo que siento cuando pregono sabiote por todos los lugares a donde voy, sabiendo que es un puntillo dentro de la geografía, pero para mí mi pueblo, mi villa, la mejor. No podemos, sin embargo, olvidar que tener un pueblo tan bello exige un compromiso y una responsabilidad, no solo del gobierno municipal, que lo tiene, sea cual sea su signo político, sino también nuestro, de los que habitualmente residían en él y de lo que lo hacemos esporádicamente. Sabiotenio, hay que aunar voluntades, dejarse asesorar, aprender a cuidar y conservar este legado para que la joya que es esta villa siga brillando aún más. Todos estos recuerdos y este presente no tendrían sentido si no fuera por las personas que junto a mí han sido y son protagonistas, mis amigos, los de la calle, los compañeros de escuela, los amigos de la adolescencia, los compañeros de instituto, los amigos de juventud y todos aquellos que por distintas situaciones y circunstancias me he ido encontrando en mi camino, que tanto me han aportado, de los que tanto he aprendido, con los que tantas y tan buenas experiencias he compartido y con los que tantos ratos de risa he echado. Y desde aquí quiero decirles lo mucho que los quiero. La feria y fiesta. Las ferias y fiestas son otro de los encantos que tiene Sabiote para que yo, una sabiotena más, quede rendida a sus pies. Ferias y fiestas que me enganchan y que me atrapan y que hoy, como pregonera, me corresponde anunciar. Ferias y fiestas que se celebran en honor a nuestro santo patrón, San Ginés de la Jara, nuestro santo protector, al que cada año veneramos y acompañamos en solemne procesión, anciano culto, de blanca barba y corpulento cuerpo, de mirada noble y bondadosa, al que acudimos en no pocas ocasiones como si de un anciano real se tratara para que nos acoja y nos envuelva con su manto, mientras le contamos las cuitas que nos afligen. ¿Quién de nosotros, ante alguna dificultad o contratiempo
no lo ha invocado diciendo: San Ginés bendito, ampárame. O esa expresión que de natural nos sale a los sabiotenios en un momento de asombro, admiración o miedo: San Ginés bendito. La devoción de los sabiotenios a San Ginés se remonta a época árabe, se ha mantenido a lo largo de los siglos y hoy sigue viva y prendida en nuestros corazones, porque San Ginés y su ermita, el Santo, forman parte de nuestra propia esencia. En nuestras manos está el mantenerla, avivarla y transmitirla. Ferias y fiestas de mi niñez y juventud, sencillas, pero alegres y abiertas a cualquier visitante. Cuando para mí la feria era agosto, pues desde primero de mes ya se percibía un bulle-bulle de gente en la calle y un trajín en las casas que anunciaba cambio, aire nuevo, fiesta. Las madres se afanaban en hacer sábado y no, había estancia o rincón que se librara. Se blanqueaban las fachadas y las mujeres con paciencia recortaban la listilla con cemento o nogalina hasta dejarla impecable. También recuerdo a mi madre terminando mi vestidillo y los trajecillos de mi hermano para que los estrenáramos el día de San Ginés, o cuidando que la bodeguilla estuviera bien repleta para recibir a la familia que venía. El día de la Virgen, los predicadores, la novena, la llegada de los feriantes y por fin el estruendo de los cohetes, los gigantes y cabezudos y la música. Era el momento mágico, el momento anhelado, el momento en que mi corazón se aceleraba y el gozo inundaba todo mi ser. Magia que afortunadamente no me ha abandonado y que se renueva año tras año. Ferias de pobres luces de colores, de modestas atracciones, pero no por ello menos esperadas, los caballicos y las cunas, para dar paso con el tiempo a los coches locos, al látigo, las cadenas y las barquichuelas. Atracciones que la mayoría de las veces mirabas más que montabas, pues el peculio era escaso, pero que a nosotros nos bastaba. Ferias de casetas de turrón, de tiro pichón, de puestos de algodón, de tómbola. Esa tómbola que tantos recuerdos me evoca, pero eso es otra historia. De algún que otro bar con sus típicos pollos asados, de puestos de juguetes de madera o de metal, que visitabas cada día para mirarlos con los ojos bien abiertos y soñando que a lo mejor conseguías, tras mucho insistir, que te feriaran uno. Fotógrafos retratando a niños montados sobre un caballo de cartón y el camión de los helados, donde un hombre o una mujer con mandil de blanco impoluto te servía el cucurucho de vainilla, mantecado o chocolate que le pedía. Y el paseo, con sus dos bares abarrotados de familia y amigos que picoteando, charlando y luciendo sus mejores ropas, permanecían en él hasta alta hora de la noche. Y sobre la fachada de uno de ellos, colgada, la cartelera de las películas que se iban a proyectar. Se respiraba fiesta. Tardes de toros, la principal, la de gala, el día 24, a la que venían personas de toda la comarca. Y el día 26, la charlotada. Y mi padre, fiel a su cita, siempre en el mismo lugar y siempre con su amigo Tomás, en esa pequeña plaza por la que han desfilado algunos de los que luego han sido grandes figuras del toreo. Feria de verbena, de churros y de castillos de fuegos artificiales. Fuegos artificiales en los alrededores del Santo, que arrancaban del gentío que los admiraba un ¡oh! al unísono, cada vez que un cohete explotaba o una palmera de colores pintaba el cielo de rojo, azul, oro o verde, desprendiendo lucecillos de colores como si de estrellas fugaces se tratara. Y vuelvo a la feria, a las de ahora, a las del presente, y observo que siguen siendo sencillas, alegres y abiertas. Quizá el castillo de fuegos artificiales no nos arranque ese oh general, acostumbrados como estamos a los efectos especiales. Y los juguetes de los puestos ya no son de madera o de hojalata, sino de plástico. Y los chiquillos no sueñan con que se los van a feriar, pues se los ferian directamente. Y el paseo ya no es el que era, ya no está abarrotado de gente por las noches, pero está de bote en bote desde el mediodía hasta bien entrada la tarde. Y la familia y los amigos no picotean, comen. Y la cartelera que anunciaba las películas de feria tampoco existe,
pero grupos de canto y baile amenizan a la concurrencia durante esa hora. Y es que tenemos y vivimos la feria de día. Y luego unos se van a los toros y otros nos marchamos a descansar, para después subir al real, a las casetas de turrón, a las atracciones, al tiro pichón, a echar la liga, a la verbena y a los churros. Y es que estamos de feria, en nuestra feria, en la de siempre. Paisanos, amigos, creo que va siendo hora de despedirme, de despedir este pregón que anuncia la Feria y Fiesta 2016. Pero no lo quiero hacer sin antes deciros que deseo y espero que disfrutéis de la feria y de la fiesta, que dejéis atrás el quehacer diario, apartéis las preocupaciones, olvidéis el estrés y los momentos negativos y os subáis al tren de la diversión, al encuentro, a la alegría y a la sana amistad, participando en ese amplio y cuidado programa de fiesta que estoy convencida, con tanto mimo y esfuerzo, ha preparado nuestra comisión de fiestas. Las fiestas relajan nuestro cuerpo y reavivan nuestro espíritu. Por eso, bienvenidas sean. Y ahora gritad conmigo: ¡viva San Ginés de la Jara! ¡Viva! ¡Viva nuestro patrono! ¡Viva! ¡Viva las ferias y fiestas que en su honor se celebran! ¡Viva! ¡Viva Sabiote! ¡Viva! Muchas gracias. Thank you.
La palma y castañuela.